Buenas tardes. Enlace Televisión se trasladó hasta el Corregimiento del Centro, donde hace 19 días se lleva a cabo una protesta pacífica por parte de la comunidad. Ellos aseguran que EcoPetrol ha incumplido ciertos acuerdos con ellos. Habló con nosotros Julián Rodríguez, presidente de juntas del Corregimiento del Centro. Esto fue lo que nos dijo. Una problemática de un convenio que firmaron EcoPetrol, la Unión Sindical Obrera Uso y el Ministerio del Trabajo con pues la complicidad también de la empresa Ecoloc y Malcy Energy, ¿sí? Un documento donde obliga a unos trabajadores que vienen en un contrato a renunciar a su indemnización con el fin de pasar al nuevo contrato. No hacer inconformidades, pues que la comunidad lo ha manifestado, eh, hace 19 días se viene presentando una protesta pacífica por parte de las comunidades del corregimiento del centro a Ecopetrol por todos estos incumplimientos y acuerdos que ahora se firman en Bogotá. Sin tener en cuenta a las comunidades en los territorios. Ya se han generado varias eh, reuniones, pero realmente no han llegado funcionarios que tengan poder de decisión por parte de Copetrol, el Ministerio del Trabajo, la Unión Sindical Obrera, que fueron las personas que firmaron estos documentos, y persona, eh, representantes de Copetrol que realmente pues, le tengan solución a toda la problemática, a todas las promesas incumplidas eh, a las comunidades por parte de Copetrol. Eh, temas de viviendas, de contaminaciones y todo esto, afectaciones a las comunidades que no se les ha dado solución. Lo que se quiere es que haya un compromiso real por parte de Ecopetrol. Asimismo, Julián Rodríguez expresó la inconformidad que tiene el gremio Chatarreros con Ecopetrol. También tenemos un tema de, de los señores chatarreros, eh, de los contratistas que también se unieron a estas actividades, precisamente como lo decía hace un momento por los incumplimientos que se vienen presentando. Lo que se quiere básicamente es que pues, Ecopetrol eh, le hable a las comunidades con la verdad, ¿sí? ya deje de estar pues, diciéndoles tantas mentiras, diciéndonos tantas mentiras, haciendo tantas promesas y, sin cumplir. Y es básicamente lo que se quiere, que nos sentemos en una mesa donde realmente se vean los resultados. Hablamos con Maritza Hernández, una representante de las empresas contratistas. Ellos aseguran que se han visto afectados porque Ecopetrol se niega a trabajar con mano de obra local. La inconformidad de todos los contratistas locales con nuestro vecino Ecopetrol es que él viene eh, desde hace varios años teniendo en cuenta solamente las empresas foráneas y a nosotros como contratistas de locales nos tiene por fuera. Eh, la prioridad para ellos siempre son las empresas eh, foráneas, son empresas que no invierten en el corregimiento del centro, son empresas que todo lo que ellos, eh, la inversión de ellos es afuera. Y nosotros que vivimos aquí en el corregimiento, que nuestra inversión es acá en el corregimiento, nosotros no somos aptos para Ecopetrol ni para Sierra Col. Y esto no es de ahorita, esto es desde hace varios años ya. Eh, de esta manera nos viene marginando, no nos deja participar y siempre te por fuera. Solamente... Pueden participar las empresas foráneas, las que vienen de otros lugares, esas son las que son aptas para Ecopetrol y para Sierra Col. Entonces, nosotros como contratistas locales, prácticamente nos están haciendo, nos están dando muerte empresarial, porque nosotros sí tenemos que cumplir años tras años para sostenernos como empresa, pero la participación es desde hace cinco, seis años, ahí en paz de una empresa que no tenemos un contrato. Ecopetrol y Sierra Col nos dice que no hay oportunidad para nosotros, pero sí vemos como muchas empresas foráneas sí tienen el contrato de 5 o 6 años y nosotros no tenemos ninguna clase de contratación. Entonces hoy hacemos el llamado a que Copetrol y sierracol hagan un acercamiento porque él se reúne con nosotros, hace reuniones pero no da cumplimiento a sus palabras. Entonces hoy hacemos el llamado al cumplimiento y al respaldo a lo a, lo a mano local de acá del corregimiento del centro como comunidad que también somos nosotros. Es así como la comunidad del corregimiento del centro espera que Copetrol cumpla con los acuerdos que ellos han requerido. Informó para Enlace Noticias Andrea Medina.